Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ictus felino, que es tipos, causas, síntomas, tratamiento y secuelas. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. El ictus es un derrame cerebral que puede producirse cuando algún vaso sanguíneo del cerebro se rompe y causa una hemorragia. Estos derrames no solamente pueden ocasionarse en los humanos, sino también en los felinos, aunque pudiera parecer difícil de creer. En este video te hablaremos acerca de esta condición y cómo actuar si se presenta. Entonces, ¿cómo se clasifican los distintos tipos de ictus felino? El ictus felino no viene de una sola clase y por eso te las vamos a mencionar a continuación. Ictus embólico, ictus trombótico, ictus hemorrágico. Quizás te preguntes, ¿qué es lo que causa que un gato padezca de ictus? Esta es una enfermedad la cual tiene un final, que es el derrame en el cerebro, pero puede darse por los siguientes casos: coagulación de sangre después de alguna cirugía, tumores de origen extravasculares, enfermedades cardíacas, intoxicación, enfermedades hepáticas, hipotiroidismo, diabetes mellitus, problemas renales, sangre con demasiada coagulación, hipertensión. Ahora te diremos los síntomas que presentan los gatos con ictus. Los síntomas del ictus en gatos son muy poco difíciles de identificar, ya que se parecen mucho a otras enfermedades neurológicas que experimentan los felinos. Pero entre los síntomas te podemos mencionar los siguientes: desorientación, inclinación de la cabeza hacia un costado, maullidos frecuentes de dolor, ataxia, vómitos, temblores, debilidad, anorexia. Mira ahora el proceso de diagnóstico que siguen los gatos que sufren ictus. Es muy posible que el médico veterinario quiera hacerle los siguientes estudios: resonancia magnética, análisis sanguíneo, análisis de orina. En vista de estas cosas, ¿qué tratamiento deben de seguir los gatos con ictus? El tratamiento va a ser el siguiente: manitol, administración de oxígeno. Estas dos cosas se usan bajo la mano de expertos para tratar el ictus de manera segura. Ahora te hablaremos de las secuelas que deja el ictus felino. El ictus puede dejar al animal con las siguientes secuelas: depresión, irritabilidad, lagunas y poca coordinación. Como puedes ver, se trata de una condición algo alarmante, pero con amor y cariño puedes ayudar a tu felino. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre ictus felino, que es tipos, causas, síntomas, tratamiento y secuelas. Si te pareció bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.